semifinal contra Atlético y después, como soy hincha de fútbol, me gusta ver mucho fútbol y justo se jugaba una final en Uruguay, bueno, fui a ver ese encuentro y dio la suerte de que vi Atlético campeón de la Sudamericana y bueno, un año después estoy acá pudiendo defender estos colores en una final de Libertadores. Fuimos con Giovanni González, un amigo y compañero allá, hermano, como quien dice, de fútbol. Y fuimos para ahí los dos juntos y estuvimos mirando el partido. Hace un calor así ese día. Uf, estábamos todos de tapabocas y no sé cómo hicieron para reconocer. Y me la habían dicho, viste, ahí a la pasada, muchos torcedores y bueno. ¿Quién iba a decir, no? Porque yo tampoco me había llegado o me habían avisado de esta propuesta. Y bueno, se dio después, poquito tiempo después, 2-3 meses después. Así que bienvenido sea, contento. Una curiosidad increíble, ¿no? Una coincidencia, ¿no? Grande, que da, es, solo el fútbol lo puede dar. Por eso es tan lindo este deporte y por eso la Copa Libertadores se hace tan. Único. Algo que me ha quedado para toda mi vida, para toda mi carrera. Primeros 6 meses, 6-7 meses en Atlético y ya poder pelear una final de Libertadores es algo que uno sueña. Pero cuando están en este momento y es difícil de caer o darse cuenta la dimensión en cual uno está viviendo, ¿no? Pero disfrutándolo lo máximo posible y lo que se pueda. Y bueno, después dejar la vida como se hizo hasta el día de hoy, como vos decís, siendo utilizado por los técnicos que pasaron en esta Copa, pero también por el Filipao, que es un orgullo también.